Buenas tardes, ya estamos con ustedes nuevamente esta semana y bueno, vamos a hablar de unos temas mucho, muy importantes y tenemos dos nuevos invitados y un invitado especial porque ahorita la tecnología médica pues es muy, ¿cómo les dijera? Muy avanzada. Sí, en mi enfermedad estamos hablando de un país del otro mundo. Y ahorita vamos a hablar con un laboratorio y médicos especialistas que es de Family for Life. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar, ¿qué es Family for Life? Family for Life es el primer centro de medicina homotóxica en México. Estamos hablando de México porque estamos en todo el país, en diferentes sedes. Y pues bueno, aquí en Zamora, Michoacán no es la excepción, y aquí estamos ubicados también con la medicina homotóxica alemana, que bueno, es un medicamento no nuevo ciertamente, pero para esta parte del mundo sí puede serlo. Creo que estamos hablando de medicina nueva, estamos hablando de tecnología avanzada. Dentro de la medicina actual, como viene manejándose Family for Life, ¿es caro? Mire, el tratamiento que damos en Family for Life está diferentemente enfocado al ver al paciente, ya que no vamos a participar en lo que es la medicina tradicional, por ver al paciente y dar medicamentos para una cierta enfermedad que se tiene, y si son varias enfermedades las que se llegan a tener. Bueno, pues con esto se tiene un mejor tratamiento, tratamos al paciente en una forma integral, no solamente tratando una sola enfermedad, ya que cuando tenemos una enfermedad en nuestro cuerpo, esta misma enfermedad o los medicamentos que estamos tomando afectan a otros órganos de nuestro cuerpo, entonces ya no es uno solo el órgano que está afectado, sino que están viendo afectados todos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es un tratamiento que no es caro, es accesible para las personas y lo más importante es que tiene un grande beneficio en la repercusión de la recuperación de su salud y con esto su calidad de vida. Bueno, hablamos, aquí tenemos una gran compañera, ahorita eres, ahorita, ¿qué cargo tienes? Ahorita soy gerente de la clínica Family for Life aquí en Zamora. Cuando te invitan a Family for Life, ¿tú creías, tú tenías conocimiento, tú estabas convencida en la medicina como viene manejándose Family for Life? En la medicina homotóxica alemana. Bueno, yo ya había tenido ciertas experiencias. Tengo ya también un tiempo vinculada con lo que es la empresa Family for Life. Entonces, sí estoy convencida ahora que me invitaron a trabajar como gerente para esta empresa. Obviamente lo hago totalmente convencida porque precisamente esa experiencia que yo he tenido, como le comento, me ha permitido conocer también desde el punto de vista de los pacientes los beneficios que tiene el uso de estos medicamentos. Entonces, sí entré a trabajar en este cargo totalmente convencida de que lo que hacemos es de beneficio precisamente para la salud desde el punto de vista no solo de lo que es el curar lo que ya está en cierto sentido, como mencionaba ahorita el doctor, lo que son las enfermedades ya presentadas, sino también incluso en el punto de vista de lo que es la prevención. Desde antes de que puedan llegar a presentarse ciertas enfermedades, también esa parte la trabaja la medicina. Entonces, yo por lo mismo de que ya he visto la capacidad de reacción y lo útil que es este medicamento, por eso entré convencida a trabajar precisamente para Family for Life. Doctor,
estamos hablando que es una medicina biológica. ¿Cuál es tu punto de vista o cómo podemos participarle a la gente? ¿Cómo es la medicina biológica? La medicina biológica es un medicamento que está obtenido a partir de tinturas vegetales. Como tal, también está obtenido a través de tinturas que tomamos de metales pesados, de esos metales que estudiamos cuando estamos en la prepa de la tabla periódica de los elementos, que son necesarios también para ciertos procedimientos metabólicos en el organismo, para una buena regulación de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo, y también tinturas que tomamos a partir de órganos vivos, los cuales se utilizan para regenerar ciertos órganos del cuerpo que se están viendo afectados. Entonces, es un medicamento que no contiene ningún tipo de químico en su contenido. Con esto podemos decir que no tiene efectos secundarios. Cuando se aplica en el paciente, no va a presentar visión borrosa, o va a presentar mareos o dolores de cabeza, o bien irritación al estómago, que muchos de los medicamentos, cuando tomamos medicamento, nos irritan el estómago, luego ya tenemos que dejar de tomarlos por el malestar que sentimos. Con estos medicamentos no se siente esto, y muy importante también que no tiene efectos colaterales, es decir, al momento que está tomando el paciente una terapia para ciertas enfermedades, estos medicamentos no van a dañar ningún órgano de su cuerpo, y con esto tenemos a salvo todos los demás órganos del cuerpo que no van a ser agredidos. Es el que estaba viendo por aquí una información, que es la medicina homeotológica. Es que miren, de medicina no puedo pronunciar palabras, que ustedes son los expertos, pero ¿qué sería tan importante y cómo aparece esto? La medicina homeotóxica es un medicamento que también se le conoce como medicina biológica, viene siendo lo mismo. Y la medicina homotóxica viene del griego homos, que es igual, y toxos, toxina. Entonces, son toxinas que se aplican en el paciente para la curación o regulación de ciertas enfermedades. Y este medicamento fue creado por el doctor Hans Rehbeck en Alemania, más o menos en los años 60, se empieza a desarrollar. Y al momento, el día de hoy, es un medicamento que se distribuye alrededor del mundo y está hecho y envasado en Alemania, en Baden-Baden, que es un pueblito que está al lado de Berlín. Es un laboratorio con un respaldo tecnológico muy importante, en el cual la elaboración de los medicamentos es de una forma muy cuidadosa y específica, y que está regulada bajo los propios criterios para la fabricación medicamentos de este tipo por la Comunidad Europea. Entonces, estos medicamentos los tenemos nosotros en Family for Life, y bueno, pues los tenemos aquí en Zamora, en la clínica, para el grande beneficio de toda la gente de la región de Zamora o de La Piedad, de partes circunvecinas, así como pacientes que también están viniendo allá de lo que es el área de Jiquilpan, de Zaguayo. Un poquito más allá también tenemos pacientes que vienen de Mazamitla, y obviamente pues la región hacia lo que es Tierra Caliente, del lado de los Reyes. Bueno, pues estamos viendo un tema muy importante de Family for Life, y bueno, pues en salud y bienestar estamos hablando de Family for Life, y no los dejamos más que una pausa y regresamos con ustedes. Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán, le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región.
Somos michoacanos. Porque aquí nací. Tenemos dignidad. Porque así soy yo. Queremos paz. Porque aquí hay amor. Buscamos armonía. Queremos no paz. Desilusión. Construimos reconciliación. Esa es mi razón. Queremos paz. En nuestro corazón. Tenemos honor. Hay reconciliación. En Michoacán queremos paz. Con mi prójimo. En Michoacán queremos paz. Vivir con honor. En Michoacán queremos paz. Eso quiero yo. Tenemos paz. En nuestro corazón. Y dignidad. ¡Viva Michoacán! Porque somos paisanos. Valientes y hermanos, mi esencia te entrego y aquí es mi hogar, porque juntos vivimos y todo compartimos, esta tierra será un mejor Michoacán. En Michoacán lograremos vivir en paz. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! A veces en medio del caos de la ciudad, te vienen a la memoria esos espacios abiertos, esos paisajes cautivadores y el encanto de los pueblos llenos de alegría. Es una sensación increíble que llevas contigo a todos lados. Ese lugar es espectacular. Está lleno de sorpresas. Un lugar que te saca de la rutina en todos los sentidos. Te sumerge en el mundo donde la imaginación se abre. Y vives cada segundo como algo nuevo. Y todo parece estar ahí puesto para que te sientas más vivo que nunca. Porque en ese lugar, la vida se expresa de las formas más ricas que puedas imaginar. Y toda esa vida alcanza para cargarte de energía y de buenos momentos. Yo soy Salvador Espinosa, represento a Michoacán, campeón nacional, y yo soy Tabandú. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Bueno, ya regresamos nuevamente y estamos ahorita vía telefónica con el licenciado Jesús Ramírez, es el gerente de Family for Life a nivel nacional. Señor licenciado, muy buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches, Gonzalo. Un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de esta prestigiosa televisora de Zamora. Obviamente trayendo información de salud muy importante y gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy para la gente que obviamente nos está viendo y trayendo oportunidades de salud. Yo comentaba con el doctor hace unos instantes, ¿qué es Family for Life? Claro, Family for Life es el primer centro de medicina biológica alemana en México, el cual estamos tratando todo tipo de enfermedades crónico-degenerativas, como la artritis, la diabetes, diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, la hipertensión arterial, enfisema pulmonar, disfunción eréctil, obesidad, Parkinson, la próstata también la tratamos, la gastritis, el colon, en fin, tal vez miles de enfermedades que muchas personas están padeciendo y obviamente muchas personas que tal vez llevan un tratamiento
tratamiento alópata y desafortunadamente no encuentran un control adecuado para su enfermedad. Es por eso que estamos invitando a toda la gente que nos está viendo en esta bonita noche de martes que tome el teléfono y decida para mayor información para que se instruyan más que nada sobre la medicina biológica alemana. Yo comentaba ahorita, lo estoy viendo a través de internet porque me encuentro en este momento en la Ciudad de México y obviamente lo que decía el doctor Hans Reckebeck en el año 60, bueno, en esos años, esa medicina no es nueva realmente, nueva aquí en esta parte, en este sector del mundo y más en esta región michoacana, pero lo bueno es que es algo bondadoso, no tiene ni efectos colaterales ni efectos secundarios y obviamente estamos encontrando una respuesta positiva al tratamiento y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es algo maravilloso, la verdad. Pues realmente estamos, mira, estamos en Veracruz, en Jalapa, en Puebla, en la Ciudad de México tenemos dos, en la parte de Insurgentes Sur y en la parte de Polanco. Estamos en Villahermosa, en Tijuana, en Tuxtla Gutiérrez, en Mérida. Aquí en Michoacán tenemos tres sedes que son Morelia, Uruapan y Zamora, que son las sedes aquí michoacanas. Estamos abriendo ahorita Monterrey. De hecho, 15 fue hace unos pocos días, de hecho ya estamos abriendo muchas más sedes, porque la verdad es la gran afluencia de pacientes. Quisiera decirte un número exacto, pero la verdad son cientos, tal vez miles de personas que han encontrado en Family for Life una alternativa diferente para sus tratamientos. Obviamente, por ejemplo, en la parte de los diabéticos, que tú sabes que aquí el problema de México, y de hecho yo escuché una estadística abrumadora de la Organización Mundial de la Salud, el cual dice que la persona diabética aquí en México, cuando se detecta que es diabético, ya tiene el 70% del páncreas dañado. Eso es algo terrible porque no estamos tratando a tiempo las enfermedades, simplemente es, pues como siempre somos, cuando nos duele, ahí sí vamos al doctor, ¿verdad? Pero realmente no prevenimos a tiempo, ¿verdad? Así es, doctor, licenciado. Estamos viendo aquí en un tríptico que nos están enseñando de Family for Life, la tecnología de escáner interstitial, efectivamente. Este escáner intersticial es algo maravilloso porque tú sabes que la ciencia va esto de la mano con la tecnología. La tecnología de Family for Life y este escáner intersticial es un sistema de última tecnología, el cual a través de las palmas de las manos, las plantas de los pies y dos electrodos a nivel frontal, en tan solo 3 minutos le detecta todas sus enfermedades o lo que esté tendiendo a padecer. Es algo maravilloso y le mando un saludo al doctor que aquí lo estamos viendo y a Noelia. Y la verdad es algo maravilloso como las personas, obviamente es una tecnología y una pantalla tridimensional, pueden ver su cuerpo y pueden ver las partes cerebrovasculares, cardiovasculares, la parte gastrointestinal. Es algo maravilloso porque podemos detectar a tiempo las enfermedades y la persona que esté sufriendo la enfermedad, obviamente se detecta y se da un tratamiento adecuado, con seguimiento, obviamente, como el doctor, y obviamente esto con medicamentos especiales, la verdad, y medicamentos de laboratorios GEL, que son el laboratorio más avanzado del mundo. Y se estaba viendo aquí en el tríptico, licenciado, en la campaña que están haciendo contra la diabetes y enfermedades crónico-degenerativas, bueno, tenemos un problemita a nivel nacional, que hay muchos niños obesos, no tenemos una forma de alimentarnos. Claro, claro que sí, de hecho es triste porque realmente la dieta de nosotros los mexicanos nos basamos en las harinas. Realmente nosotros es tortilla, maíz, arroz y en fin, realmente de ahí no salimos. Pero eso realmente está generando y de hecho ya la Organización Mundial de la Salud dice que México es el número uno, el país más obeso del mundo. Ya le quitamos el puesto a los Estados Unidos. Y eso es triste porque en Estados Unidos realmente son grasas. Y obviamente aquí en México yo siento que tenemos mucha variedad, pero realmente no estamos acostumbrados tal vez a comer bien. Entonces obviamente todo esto lleva una dieta balanceada. El doctor bien le puede decir que ha atendido tantos pacientes en Zamora. Van llevando acorde a los pacientes que necesite. No es de que a todo el mundo, bueno, usted deje la harina, usted deje esto, usted deje aquello, o venga, instruyamos la dieta de esto o la dieta de aquello. No, aquí lo importante es llevar una dieta
dieta balanceada, saber qué comer, obviamente, y obviamente con la medicina biológica alemana que llega directamente a través del torrente sanguíneo, llegando a la enfermedad, a la base de la enfermedad y tratándola a tiempo, obviamente. Yo le comentaba al doctor hace unos minutos, que si era cara esta atención. Mira, ¿qué es caro realmente para nosotros los seres humanos? Mira, sí, qué bueno que me haces esa pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Si a uno le preguntan qué casa queremos, si uno le preguntan eso, uno dice, no, yo quiero la casa más grande, yo quiero realmente la casa con más cuartos. Si uno le preguntan qué coche queremos, yo quiero el coche más caro, el coche más fino, el coche más lujoso. Y cuando le preguntan, ¿qué medicina quieres? La más barata, ¿verdad? Así es. Efectivamente, y nosotros desafortunadamente tenemos esa cultura y debería ser al revés. No hay que ser el cuerpo, es el tesoro más preciado que tenemos los seres humanos en la salud. ¿De qué sirve? Hoy precisamente venía de una entrevista en Televisa donde me preguntaban eso. Decían, bueno, la gente está acostumbrada a buscar lo más barato y les ponía el mismo ejemplo. Buscamos siempre lo más caro, cosas efímeras, y realmente nosotros no nos cuidamos como realmente tenemos que cuidarnos. Realmente nada es caro para la medicina, para nuestro cuerpo. Y obviamente son tratamientos que la consulta, mira, una consulta de 800 pesos vale en cualquier lado con médico especialista. Hoy lo pueden encontrar aquí en Family for Life con médicos, la verdad es todo, ese médico es excelente, aparte que es una persona maravillosa. Le dije yo a él, usted no le cae mal a nadie. Ah, sería muy bueno que nos diera una primicia. Nos intentan rodear de ese tipo de gente que atrae buena energía, gente que le puede dar al paciente esa, como si se sintiera en casa realmente. Por eso Family for Life es una institución que es familia para la vida, ¿no? Que se sientan en casa realmente, eso es algo importante. Mire, licenciado, quiero irme a una pausa, pero no sin antes comprometerlo que regresando en una pausa nos regale una sorpresa para invitar a todos los zamoranos, a todos los michoacanos, a los que están en la región occidente, para que acudan a Family for Life. Nos pueden regalar alguna cortesía, algún descuento, como usted dice, en otras áreas. ¿Qué te parece si hacemos algo especial? Después del corte yo me quedo en línea. Sí, claro. Vamos a platicar de la promoción. Les voy a dar algo especial a todas las personas que nos están viendo a través de esta maravillosa estación. Que nos puedan, obviamente, que tengan la oportunidad de conocer esta tecnología y esta medicina bondadosa. Entonces vamos al corte, regresamos y vamos con una promoción especial. Muy amable, gracias. Vamos a regresar y estamos aquí en Tabandú con Family for Life. Cuando escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui. Vi las calles, los rostros, los detalles. Y es así. Michoacán es un lugar mágico, fundado entre lagos y montañas, lleno de gente cálida, noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque, después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México. Y yo afirmo que, sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Amigos, los invitamos a que nos acompañen diariamente en Facebook a través de Informativo Tabandú. Ahí lo más importante no es lo que nosotros demos a conocer, sino lo que usted nos comparta a través de sus opiniones. Habrá foros, intercambio, retroalimentando y enriqueciendo este espacio de Informativo Tabandú. Escríbanos, denos a conocer su punto de vista y también alguna denuncia, de la cual no es solamente el señalar, sino buscar que junto con las autoridades competentes solucionemos las necesidades y tengamos ciudades mejores para todos. Así es que síganos a través de Informativo Tabandú y su voz se escuchará y se hará presente. ¿A poco no va a ser increíble? No te pierdas la gran cena baile que hará historia con la sensacional Sonora Santanera de Carlos Colorado en su 60 aniversario, acompañados de la bella voz de María Fernanda. Besaré tu boquita de rosa.
más, la sensacional Sonora Dinamita. Disfrutarás del talento de Hugo Villar y Roberto Daniel. Todo esto a beneficio de los sordos de Zamora Unidos AC. Será el sábado 1 de agosto a partir de las 8:30 p.m. de la noche. La mansión Fiesta Palace. Costo 300, baile y cena incluidos. Venta de boletos en restaurante La Mansión y Café Galerías. Informes 136-0285. Ya regresamos nuevamente a Salud y Bienestar, y fíjense que es un programa que tenemos, y hoy en día estamos maravillados y contentos porque tenemos también ya como patrocinadores y nos están dando unas primicias muy bonitas, que es Family for Life. Y licenciado, me da gusto que eres un gerente dinámico y eres el gerente general en Family for Life. Pues te felicito, y lo que habíamos dicho antes de irnos al corte, tenemos una sorpresa para los zamoranos, la región occidente, que nos están viendo en Zaguayo. La televisora de Tabandú está en Ilox TV Rey. TV Rey abarca 4 estados de la República Mexicana y por internet infinito. Pero, licenciado Jesús, ¿qué es lo que nos ibas a ofrecer? Bueno, vamos a hacer algo especial el día de hoy, por ser la invitación, porque nos abrieron las puertas ahí de Tabandú. Vamos a hacer algo especial. Todos los televidentes que me estén escuchando en este momento, vamos a abrir 30 cupos. Vamos a darle 30 oportunidades, 30 folios, 30 enfermos, 30 personas que llamen en este momento a los teléfonos que están saliendo en pantalla, al 515-6915, ya sea de Zamora, de Zaguayo, de los pueblos circunvecinos, le vamos a regalar un escáner completamente gratis. Este escáner tiene precio de lista de 6,000 pesos, o sea que ya usted de entrada se va a ahorrar esos 6,000 pesos, va a ser completamente gratis a las primeras 30 personas que llamen en este momento. Únicamente van a pagar la consulta con médico cirujano experto en medicina biológica, que está ahí, obviamente, doctor, nuevamente le mando un abrazo, que tiene un costo de 800 pesos. Y aparte, le vamos a hacer algo especial por el día de hoy, porque estamos contentos, porque obviamente estamos en esta campaña de salud bastante extensa por todo México. Vamos a darle el 50% de descuento en la segunda consulta. O sea que si usted viene acompañado de su esposo, de su esposa, de un hijo, de un abuelo, de un tío, un primo, en fin, de algún familiar, esa persona va a recibir el 50% de descuento en la consulta. O sea que solo 400 pesos va a pagar esta persona, pero solo las primeras 30 personas que llamen en este momento y agenden su cita, y obviamente van a recibir este espectacular escáner completamente gratis. Las dos personas, ¿no? Muy bien, me parece perfecto, licenciado, porque pues la tecnología alemana en Family for Life es lo más importante que hay ahorita. Efectivamente. Y yo te comentaba, yo tengo una enfermedad que es esclerosis múltiple. Yo veo que tienen, entre otras enfermedades, tenemos la diabetes, la hipertensión, obesidad, Parkinson, próstata, gastritis, insuficiencia renal, entre otras. Entonces, entre otras, no sé si se abarque esta enfermedad que yo te digo, y que mucho, aparte de mi persona, a mucha gente que no tiene seguridad social, pero ¿qué tanto podemos ser socorridos o socorrida a la gente que no cuenta con la seguridad social, que son de bajos recursos? Y como tú dices, de 800 pesos la consulta, el escáner es gratis, la segunda persona, familia, va con la consulta al 50%. Entonces, dame una esperanza, o dame una esperanza, no a mí, a la gente, como estás ofreciendo, pues sí me gustaría que la gente acudiera a Family for Life. Bueno, primero que todo, yo quiero que la gente que realmente se quiera a sí mismo,
obviamente se tienen que valorar para que realmente merezcan obviamente una oportunidad. Por ejemplo, muchas personas que llegan con padecimientos en la parte como la artritis, la artrosis, o la misma enfermedad que tú ¿cuál enfermedad me habías comentado? Esclerosis múltiple me habías comentado, ¿verdad? Así es. Mira, estas personas y estas enfermedades que sufren obviamente son degenerativas, tú como mismo llevas un tratamiento y obviamente estás estable. Hay también alternativas en Family for Life porque tenemos una extensa gama de medicamentos el cual pueden llegar al origen de su enfermedad y tratarla y adecuarla obviamente a su enfermedad y para que usted pueda llevarla a tiempo. Es algo, la verdad, como tú dices, esa esperanza de vida se la tenemos que dar a los pacientes. Inclusive aquí en Uruapan y en Zamora hemos atendido personas con cáncer, diferentes cáncer. Obviamente sabemos que el cáncer es incurable, pero se pueden llevar, se puede tratar. ¿Sí me entiende? Entonces lo más importante es que las personas que tengan estas enfermedades digan, bueno, yo merezco realmente esto, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer, porque realmente vamos a abrirle esta puerta, me tocaste el corazón, me acabas de decir que ayudemos a la gente. ¿Qué te parece si aparte de todo lo que hemos dado de hoy, vamos a dar el 20% de descuento en todas nuestras terapias a todos los pacientes que llamen el día de hoy, que agenden su cita? Estas terapias, aparte del costo de la consulta, obviamente van a tener una terapia bondadosa, van a llegar a unas sillones reclinables, van a llegar a una clínica bastante agradable, no ese tipo del, sin hablar más pues de lo de federal, pues de lo, ¿cómo se llama? El IMSS, el ISSSTE, donde llegan y eso hacen filas por horas y cuando llegan tomen su acetaminofén y váyase. Realmente es así la atención, porque me ha tocado en casos de un primo y una prima que estuvieron por allá y la verdad la atención es fatal. Entonces realmente las personas que se valoren y se quieran y quieran tratar sus enfermedades de una forma diferente, una medicina bondadosa, vamos a darle esta oportunidad y vamos a abrirles el 20% de descuento en todas nuestras terapias de Family for Life y obviamente extendiendo la campaña para todas las personas que nos están viendo, todos los televidentes. Correcto, licenciado, eso me da gusto. Yo sabía que tú tienes un corazón grande, de buenos sentimientos, y bueno, teniendo aquí al médico, a una gran amiga, y pues tenemos más invitadas y con usted, pues nos da gusto que nos hayan abierto también ustedes el espacio para que tengan confianza aquí en Tabandú, en nuestro programa que se llama Salud y Bienestar. Y cosa curiosa, Family for Life es parte de la salud y el bienestar. Entonces, estamos hablando de que estamos tratando enfermedades muy complejas que hay veces que la gente teme. Y ahorita el run run está haciendo que, yo siento que van a ir a Family for Life y nos van a llamar al teléfono que tenemos aquí en la pantalla. Y pues no se olviden de acudir, ya nos dijo el licenciado que tenemos 30 oportunidades más el escáner gratis por 800 pesos. Pero aparte, como él mismo nos está comentando, es el 50% a la segunda persona que acudan a consulta. Pero vamos a ver, el 50% son 400 pesos. Efectivamente. Entonces también nos están dando una oferta y un regalo que están ofreciendo el licenciado Ramírez, que es el gerente general de Family for Life a nivel nacional. A las personas que nos llamen por teléfono, al teléfono que aparece en la pantalla, va a haber un 20% en las terapias generales de Family for Life. Eso es agradable. Entonces, licenciado, me da un gusto que nos haya tenido más confianza y le vamos a agradecer que no sea la primera ni la última vez que nos... Claro que no, si Dios me lo permite, el próximo martes espero estar yo en forma personal allá contigo saludándote. Gracias. Saludando a toda la teleaudiencia de Tabandú y obviamente abriéndole la oportunidad una vez más a la gente. Y pues la verdad, te mando un abrazo aquí a la distancia, vamos a seguir en esta campaña de salud. De hecho ahorita voy saliendo para otra televisora y pues nada, seguirle dando a esto, seguir concientizando a la gente que se tiene que tratar a tiempo de estas enfermedades gravísimas que están sufriendo el pueblo mexicano. Muchas gracias, licenciado Ramírez. Jesús Ramírez es el gerente general de Family for Life a nivel nacional. Y bueno, pues
Les dejamos el número de teléfono de Family for Life. Les recordamos nuevamente que asistan, hay 30 oportunidades y el escáner gratis por 800 pesos. Pero a las segundas personas que vayan, o las familiares, les van a hacer el 50%. ¿Qué significa? Son 400 pesos a 30 personas. Y a los pacientes que padecen ahorita esclerosis múltiple, van a regalar el 20% en las terapias. Y no solo esclerosis, perdón, te interrumpo, todas las enfermedades que tengan esos pacientes que tal vez mucha gente le tiene tal vez miedo a lo nuevo, pero como decía el doctor, esto no es algo nuevo. Esto es nuevo en esta región, pero realmente estas personas que valoren su salud, vamos a darle esta oportunidad a todas estas personas extendiendo esta gran promoción. Y bueno, ya para terminar, te mando un abrazo a ti, a Noelia y al doctor, un abrazo gigante y me despido porque vamos ya saliendo para otra televisora. Muchas gracias, buenas tardes. A ti, Gonzalo, muchas gracias, un abrazo. Regresamos de una pausa y les dejamos el teléfono de Family for Life. Escuché que Michoacán es el alma de México, no entendía a qué se referían. Entonces fui, vi las calles, los detalles, y es así. Michoacán es un lugar mágico, lleno de gente noble y trabajadora. Quiero llevarme y compartir todo lo que he visto porque después de este viaje, definitivamente uno no es el mismo. Esto es México, un lugar del que todo mexicano debe estar orgulloso. Por eso dicen que Michoacán es el alma de México, y yo afirmo que sin duda, el alma de Michoacán es su gente. Veterinaria Corona, la mejor de la región, te ofrece los servicios de consulta, vacunas, cirugía, estética, rayos X. También contamos con gran variedad de medicamentos, accesorios, alimentos y mucho más. Nos ubicamos en Juárez, Poniente 97, esquina con Pino Suárez, Colonia Centro, Zamora, Michoacán. ¡Te esperamos! Semanario Guía, semanario regional independiente de Zamora, Michoacán. Le ofrece cada semana el mejor contenido informativo, así como comentarios, análisis, deportes, artes y mucho más. Semanario Guía, disponible cada viernes en su edición impresa y a través de su portal de internet, semanarioguia.com.mx. Semanario Guía, el semanario de nuestra región. Bueno, ya regresamos nuevamente. Hoy vamos a estar también, aparte ya se fue el licenciado, ya nos dejó fuera de la línea telefónica, pero el gerente general de Family for Life. Pero aquí tenemos a una nueva invitada, que es la doctora que va a abrir Family for Life Monterrey. Doctora, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Doctora, es un compromiso, hay mucha gente en Monterrey con problemas crónicos degenerativos. ¿Le ha costado trabajo? Pues hasta este momento apenas vamos a abrir la clínica por allá. Ahora sí. Yo vengo para acá para que en conjunto con el doctor aprender el óptimo manejo de las terapias para los pacientes que vayan a acudir con nosotros en Monterrey. Doctora, ¿cómo ha visto aquí en la región Zamora? Pues bastantes casos muy interesantes de pacientes que bueno, les comenta el doctor que yo ando de visita por acá y llegan ellos a comentarme lo bien que les han funcionado las terapias, sobre todo con enfermedades graves, con enfermedades que los debilitan, que les merman su calidad de vida y que pues han encontrado un buen avance con esta tecnología. Estábamos hablando con el licenciado Jesús Ramírez, un punto medular que es el cáncer. Ustedes están enfocados, doctora, en ver a los pacientes cuál calidad de vida llevan. Sí, en Family for Life hemos tenido aquí en Zamora
varios casos de pacientes, tanto hombres como mujeres, que nos han ido a visitar en busca de una alternativa para tener una mejora en la calidad de vida respecto a las terapias que están llevando con relación al cáncer que están presentando. Y con la medicina biológica alemana que tenemos, les damos no solamente una mejor calidad de vida y una agresión menor respecto a lo que le ocasionan las quimioterapias, las radioterapias, pero también el cáncer por sí mismo. Entonces, con estos medicamentos le damos al paciente un soporte para que no vea una disminución en sus aptitudes físicas, pero también para que tenga una buena actitud mental, que es básico en estos, en estas enfermedades, y también para limitar el daño que el propio cáncer está ocasionando en el cuerpo, limitando el daño a que no se desarrolle a la misma velocidad con lo que lo está haciendo, sino frenar el crecimiento de las células malignas y de ese modo apoyar a los tratamientos que ya está tomando el paciente, como puede ser la quimioterapia o radioterapia, o también dar tratamiento posterior a estos tratamientos que ya llevó a cabo, o cirugías, o en algunos pacientes, como en el área de Tinguindín, una señora que nos están trayendo, en la cual ya su edad no es la óptima para una cirugía de un cáncer que tiene, pero le estamos tratando para que tenga una buena calidad de vida y una sobrevida lo más mayor que se pueda, con los menos achaques o malestares que también se puedan lograr. Estaba contando, usted está mencionando una cosa muy importante. El licenciado nos comentó que están dando terapias, pero ahorita están ofreciendo las terapias de un 20% de descuento en todas las terapias generales de las enfermedades. Sí, bueno, lo que el licenciado Jesús acaba de ofrecer aquí a todo el auditorio, que es el 20% de descuento en las terapias, es precisamente de lo que estaba hablando ahorita el doctor Jaime. Se refiere a las terapias intravenosas, que es el, no es lo único que se maneja en Family for Life, pero sí es la parte más importante, porque es el medicamento más fuerte, que es precisamente el que va directamente al torrente sanguíneo y es el que mejores resultados también hemos llegado a recibir con los propios pacientes, que ellos no lo dicen. Lamentablemente ahorita entre la entrevista con el licenciado Jesús estábamos comentando con el doctor que nos hubiera gustado traer a alguno de esos pacientes que dijera aquí directamente su testimonio, no nada más nosotros venirlo a platicar, pero lamentablemente por el tiempo también no pudimos traer a alguien más. El costo entonces de estos tratamientos, que tal vez puede ser les decía yo, la parte más fuerte de la efectividad de este medicamento es al que se les está ofreciendo ahorita a nuestros pacientes el 20% de descuento. Estamos hablando de cosas mucho, muy importantes. Yo la verdad, a veces que yo los he tratado, me da tristeza. Pero ahorita me levantaron el ánimo, ustedes. Y yo siento que podemos tener una próxima visita, yo creo que la semana que entra que venga el licenciado Jesús Ramírez, podamos traer pacientes, invitarlos para que nos den sus experiencias. Precisamente ya con más tiempo ya con el licenciado aquí, aparte de, bueno, como decía, lo van a tener, como comentaba, es mejor estar en presencia física, también los mismos pacientes ya vamos a tener un poquito más de tiempo para contactarlos y para que puedan también venir con ya más planificación, que puedan estar algunos de ellos aquí y, como les decía hace un momento, que dieran ellos su propio testimonio para que la gente sepa que no es nada más que nosotros lo estamos diciendo, sino o porque nosotros lo vimos o a lo mejor piensen que nosotros es nuestra percepción. O sea, sería la percepción real del paciente de cómo ha cambiado su vida antes y después de los tratamientos que han tomado en Family for Life. Bueno, pues yo siento que es muy bonito ver y escuchar a la gente. Pero estamos hablando que nos decía el licenciado, nos estuvo diciendo de enfermedades que están tratando ustedes, como la diabetes. Y es A y B, podemos decirlo.
Sí, la diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa y al decir crónica es que es de mucho tiempo y con esto se va degenerando el cuerpo y las funciones de muchos órganos del cuerpo, no únicamente es tener el nivel de azúcar alto, sino la afectación que tiene a los riñones, a las arterias, a los nervios, a los ojos, al cerebro. Entonces, con la medicina biológica nosotros no solamente es el hecho de tener niveles de azúcar dentro de los límites normales, sino cuidar esos órganos blancos de lo que es la diabetes y preservar el buen funcionamiento de los riñones, de las arterias, de los nervios, y de esa forma limitamos el daño y prevemos que el paciente pueda llegar a una insuficiencia renal crónica o alguna neuritis del diabético o algún glaucoma o alguna otra afectación que tiene tantas las personas que tienen diabetes, y que ciertamente estamos viendo un crecimiento mayor en lo que son los tratamientos de diálisis por la misma afectación, el impacto que tiene en la salud del paciente, y con esto pues vemos pacientes jóvenes que desarrollan la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, porque no, su páncreas no produce insulina, y estas personas inician en una etapa joven de su vida, entonces llegan a una disminución de la función renal a edades muy cortas de edad, y es lo que vemos en las terapias de diálisis. Y está la diabetes tipo 2 o la no insulino dependiente, en la cual se desarrolla en una etapa de la vida, y muchas gentes creen que las diabetes que nuestros pasados tuvieron ya cuando eres viejitos, no, pues ya fue una diabetes que le dio ya cuando era viejo, entonces pues ya esa diabetes no cuenta. No, sí cuenta, cuenta para él, porque tiene posibilidades también de desarrollar diabetes. Entonces, con el escáner intersticial que tenemos, que lo mencionó el licenciado Jesús Ramírez, ahí podemos ver si hemos tenido antecedentes de diabetes en la familia o si somos diabéticos, cómo está funcionando nuestro páncreas, y de ahí parte la terapia de la medicina biológica alemana para regular el trabajo pancreático. Bueno, pues yo siento que vamos a quedarnos comprometidos para la semana que entra. Hoy ya se nos terminó el tiempo es apremiante y una hora para dar una información es muy poca. Pero bueno, pues primero Dios, la semana que entra vamos a estar nuevamente con ustedes en Family for Life y aquí en el programa de salud y bienestar, aquí por Tabandú. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.